buenas noches, amigas y amigos de Canal 33. Bienvenidos a su cita semanal con este, su programa de participación ciudadana, porque aquí lo importante son sus opiniones. Yo, antes de entrar con el tema de hoy y con la propuesta que hoy les hacemos, lógicamente, de actualidad, de triste actualidad, bueno, de triste o alegre actualidad, según se quiera ver. Antes de empezar con ello, quiero darles las gracias por la excepcional acogida y el excepcional seguimiento que han hecho a nuestra retransmisión el pasado sábado de las marchas ciudadanas del 22M. Allí estábamos con dos unidades móviles, en este caso, y un despliegue informativo importante, porque sabíamos que en este panorama televisivo cutre de censura y de manipulación, sabíamos que Canal 33 iba a ser la única televisión en TDT que iba a llevar en directo hasta sus hogares lo que estaba ocurriendo en la Plaza de Colón. Una Plaza de Colón de la que todos los informativos han huido de estas imágenes. Han preferido dar dos disturbios, dos pedradas, tres porrazos. Han abierto los informativos con ellos, pero han huido de esta imagen. Esta imagen es la que todas las televisiones en TDT, excepto esta, su casa, han huido de ella. En este panorama televisivo, insisto, cutre de censura y que recuerda los peores tiempos del nodo. Ahí tienen ustedes esas imágenes en la Plaza de Colón este sábado, que Canal 33 les llevó a sus hogares en directo. Y en un programa que hicimos, el compañero Ricard Arís, de la Plaza en Llamas, y un servidor, Enrique, quien les habla. Allí estábamos, insisto, con un despliegue informativo importante para esta televisión local de Madrid, que lógicamente siempre se ha caracterizado, y intentamos hacerlo siempre así, mostrarles lo que ocurre en directo en las calles de Madrid, y más en una ocasión histórica donde centenares de miles de ciudadanos protestaban contra un sistema político y financiero que genera corrupción y sufrimiento. Y ahí queda dicho. No podía dejar de empezar este programa sin el agradecimiento a todos ustedes que nos siguen, tanto por internet como ustedes que están en sus hogares. Hace unos días nos sorprendíamos todos, el hijo del primer presidente del gobierno de la democracia hablaba del próximo, del inminente fallecimiento de su padre. Está en pantalla, Adolfo Suárez, el presidente de la transición democrática. Nosotros, preparando el programa, dijimos, bueno, pues vamos a rendir en su memoria un merecido homenaje, porque sin duda, además de haber ocupado ya unas parcelas de nuestras vidas, los que ya peinamos canas, lo podemos así decir, sin duda le debemos un trozo importante de nuestra libertad, mucha o poca, ustedes ahora lo analizarán, pero sin duda debemos una parte importante, bueno, pues a una clase política que arriesgaba, que se la jugaba, que se lo tomaba en serio y que incluso sabía dimitir. Nosotros hoy les queremos preguntar, ¿hace falta otro Adolfo Suárez? ¿Hace falta otra transición? ¿Es ahora nuestra clase política un cáncer? ¿Es todo mucho más miserable? ¿Falta grandeza? Hay muchas preguntas encima de la mesa, pero todas encaminadas hacia lo mismo. ¿Hace falta otro Adolfo Suárez? ¿Hace falta otra transición? Y queremos conocer sus opiniones y mis compañeros me dicen que ya las tenemos en la línea telefónica que aparece en sus pantallas. ¿Es necesario otro Suárez? Buenas noches. Soy Julián. Julián, si no me equivoco, de Rosales, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, ¿qué se le ha venido a usted a la cabeza? Compártalo, que yo sé que usted lo comparte siempre con nosotros. Sí. Bueno, pues a mí se me ha venido a la cabeza todo aquello. Porque hay mucha gente que quiere hacer olvidar aquello. No, y aquello existió. Aquella España era una realidad. Aunque el dictador había fallecido, bueno, iba a decir afortunadamente. Afortunadamente por lo que nos convenía como persona, pues, en fin, todo el mundo tenemos que morir. Para lo que convenía para nuestra convivencia. Exactamente. El dictador había fallecido, pero las estructuras franquistas estaban incólumes. O sea, entonces el presidente Adolfo Suárez
fue el encargado de desmontar aquello que era dificilísimo. Era una cosa verdaderamente épica, algo que parecía que muchas veces, cuántos tuvimos la sensación de que no iba a poder ser. Los militares, la iglesia, la extrema derecha, la falange, El terrorismo, estaban al acecho constantemente. La prueba de ello es que este señor, este Adolfo Suárez, pues la verdad es que terminó destrozado. Yo voté en las primeras elecciones democráticas con una ilusión tremenda, voté a la UCD, luego ya nunca más. Yo siempre voté luego al Partido Socialista, pero aquella vez, pues voté, no sé, aquella ilusión. Adolfo Suárez, yo desde luego tengo que reconocer que hizo una cosa grande, ¿eh? Una cosa verdaderamente grandiosa. Era algo tremendo porque la dictadura, eran 40 años, la dictadura más larga que ha existido, y además había una base sociológica que estaba muy a gusto con aquello. Y bueno, que iba, recordemos, multitudinarias manifestaciones en la Plaza de Oriente. Claro, en la Plaza de Oriente, en fin. Y yo lo he sentido, aunque es una cosa natural de la vida que tenemos que faltar. Yo lo que me extrañaba es que con un Alzheimer tan avanzado haya durado 11 años. Pero, en fin, yo mi más reconocimiento y mi admiración para los colegas que le han llevado, que han hecho que por lo menos viviera 11 años en esas circunstancias. Desde luego una vida totalmente ya vegetativa, porque pienso que estaba en un mundo fantasmal y fantasmagórico, que es lo que ocurre con el Alzheimer. Respecto a si hace falta otro Suárez para la España actual, no es aquella España. Por lo tanto, en el sentido de tener que desmontar todo aquello, no. Afortunadamente, no. Como presidente, pues lo que hace falta es otro presidente, eso está claro. Lo que hace falta es otro presidente, porque este personaje que tenemos, que ha engañado, que se presentó con un programa falso y que luego ha aplicado el que tenía, pues desde luego hace falta otro presidente y otro gobierno. Este gobierno ha perdido la legitimidad de los votos porque la gente no votó esto. Bueno, la gente no votó esto, el 1,5 millón que sobrepasó su electorado natural. Su electorado natural, esos votan lo que les eche el partido. Les da igual una guerra, el robo de bebés, lo que sea, les votan. Aquel 1,5 millón de pobres gentes engañados, pues no se merecían esto, desde luego. Y yo creo que yo ya he dicho todo. Pues aquí queda su opinión, Julián. Bueno, este programa lo dedicamos a esa memoria, ¿no? Que representa a Suárez, pero que representa también, sin duda, un trozo de nuestras vidas, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas. Enrique, yo he estado fuera de Madrid este fin de semana en contra de mi costumbre y no he visto esto de la Plaza de Colón que habéis dicho. Repetidlo, si podéis. No por mí, pero vamos. Repetiremos. Hay una segunda parte que, lógicamente, duraba mucho y no la hicimos toda en directo. En directo hicimos un programa de hora y media. La segunda parte, con la intervención de Diego Cañamero, entre otros, sí, la emitiremos este miércoles a las 10 de la noche. Pues muy bien, muchas gracias por verla. Bueno, sin lugar a dudas. Es que esto ha sido una cosa que me ha surgido y no he podido verlo. He estado al tanto de lo que ocurría, pero vuestro programa, que sin lugar a dudas habrá sido el mejor de toda la televisión española. El único en este caso, porque insistíamos, las imágenes que veíamos hace un momento de esa Plaza de Colón, sí, llena de miles y miles de ciudadanos, sí, no la hemos visto en ninguna televisión. En ninguna. Efectivamente. Se han limitado a poner dos pedradas, dos porrazos, claro, papeleras en el suelo. Realmente, bueno, estamos viendo, no sé si tiene una televisión a mano. Sí, la tengo enfrente. Pues esas imágenes, lamentablemente, y hay que decirlo así, claro, pero es que hasta la prensa vergonzosamente al día siguiente, e incluimos al diario El País, sí, manipulando y evitando esa imagen de decenas y decenas, ya no sé cuántos, miles y miles de ciudadanos, de forma pacífica, protestando. Comple-
completamente pacífica. He oído esta mañana que cuando son las manifestaciones del Foro de la Familia este y la Avenida del Papa y tal, hay 1 millón de personas en la misma plaza y ahora pues eran 50.000. Llena hasta los topes y una vez es 1 millón y otras son 50.000. El país no sé qué pretende, así está vendiendo cada vez menos periódicos. Bueno, yo creo que ya no pretende vender la prensa. Lo que pretende directamente es que las subvencione o la ayude el gobierno con el dinero de todos. Claro, efectivamente. Julián. Puestos que yo pago muchísimos, que por cierto, yo tengo mi dinero aquí en España pagando impuestos y no estoy todo el día España, España, España en el corazón. Yo soy patriota, pero no hasta ese extremo tan ridículo, que es todo mentira. Decían, ¿dónde está el capital de España? El claro. Capital de España no en Madrid, en Suiza. Pero mis dineros aquí, no en Suiza. Gracias, Julián. Bueno, hasta el lunes. Un saludo, buenas noches. Dios. Más opiniones me parece que tenemos. Buenas noches. Hola. Ah, buenas noches. ¿Su nombre? Antonio. Antonio, si no me equivoco, de Usera. No te equivocas, no. Bueno, pues de entrada, pues yo tenía pensado felicitarte precisamente por la cobertura que habéis hecho y que habéis sido la única televisión que he visto, que es vergonzoso. Como la televisión en toda la nación, ninguna televisión. Yo, francamente, pero lo tengo que decir a Antonio y lo tengo que decir de forma pública, yo no esperaba el grado de manipulación al que se está llegando. Esta imagen, que es el paseo de Recoletos a lo largo, bueno, lo que nos daba la trayectoria de la cámara, junto a la Plaza de Colón, esta es la imagen que no ha querido dar ninguna televisión. O sea, es que no han querido darla. Se han centrado en dos pedradas, dos porrazos y tres tonterías más, ¿no? Yo esperaba y tenía, en fin, que por lo menos la 4, la 5, la 6 lo dieran, ¿no? Hombre, Telemadrid no lo iba a dar, la primera tampoco, ni la segunda, pero la anda muy, muy por encima eso y lo que vosotros habéis hecho, vamos, ni eso mata la ventana. O sea, yo os felicito porque gracias a vosotros volvemos una vez más a tener una televisión en la cual los ciudadanos podamos tener esperanza de que estéis ahí, vamos, que estéis ahí. No, y que seamos, empecemos quizá a ser conscientes, ¿no?, de que no somos esa minoría de locos que dicen, ¿no? Bueno, pues a lo mejor sí somos locos, pero que sigamos siendo... No, pero es que a lo mejor somos muy, muy, muy mayoría. Bueno, pues... Y eso es lo que se intenta tapar, ¿no? Sí, señor, eso se intenta tapar. Demasiada manipulación. Vamos al tema, que yo sé que usted va a hacer una aportación interesante de la transición y de quien se nos ha ido, Adolfo Suárez, ¿no? Vamos a ver, precisamente Adolfo Suárez, hay mucha gente que está equivocando los temas y no sé por qué, porque Adolfo Suárez, o sea, hay que enfocarle y situarle en la transición, en aquellos años de plomo y en aquellos años... Enrique, que tú eres afortunado y más joven que nosotros, que Julián y que yo, sabíamos nosotros que veníamos de las juventudes del franquismo y poco a poco sabíamos lo que íbamos queriendo. Poco a poco nos íbamos introduciendo de una forma u otra. Y poco a poco íbamos viendo cómo se podía salir, cómo el país nuestro podía ir metiéndose en esa clase media que nosotros contribuimos a fomentar, ¿sabes? Sí. Entonces, llegado el momento cuando muere Franco, nosotros sabíamos perfectamente que, bueno, el mismo Franco le dijo al rey que cuando él no estuviera, él tenía que gobernar de otra forma. O sea que poco a poco también se iba preparando, que en eso fue bueno la clase media que se preparó en España, ¿sabes? Pero había que buscar a alguien que conduciera esa parte de la dictadura a la democracia. No podía ser cualquiera, Enrique. No podía ser cualquiera. Y nosotros teníamos ciertos personajes que estábamos ahí. Por ejemplo, Carrero Blanco no podía ser. El que fue ministro de Gobernación, o sea, el presidente Arias Navarro, mucho menos todavía. Yo no sé si tú te acordarás de Arias Navarro. Sí. En que formaron Arias Navarro. Y se intentó con él, ¿eh? Se intentó con él, tuvo su oportunidad y era del llamado, a ver, siempre en cualquier transición, era del frente inmovilista, ¿no? Claro, pero tenía, mira, había una propuesta que tenía que ser. Pero a lo que vamos, que yo le quería preguntar, y con la retrospectiva de esa época,
¿Hoy la clase política es la misma? ¿Haría falta otro Adolfo Suárez? ¿Es necesaria otra transición? ¿O las normas creadas hace 30 años, la estructura creada hace 30 años, bipartidista, sigue vigente? Bueno, vamos a ver, ese es el problema. Que para aquella ocasión y para esa y para ese trasvase de una época a otra época, eso sí valió, Enrique. Sí valió porque no podía ser de otra forma. Ahí se necesitaba una persona como Suárez. Yo me quería hacerte esa transición de que no podía ser ni Arias Navarro, ni Carrero Blanco, ni Fraga, ni Areiza. Tenía que ser una persona joven que no estuviera manchada, o sea, que no viniera... De la guerra civil. Que no viniera de la guerra civil. No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. Entonces, y eso ahí el rey sí estuvo bien en elegir a una persona joven que tampoco era experta, porque Suárez venía de ministro de la presidencia, o sea, venía ministro del movimiento, o sea, ministro secretario general del movimiento, fue gobernador civil y fue director de Radio Televisión Española, o sea, que tonto no era. Entonces, una persona sí pudiera ser para la transición, y por eso se eligió a esa persona, sobre todo que no estuviera contaminada. Se eligió ese que... Y eso fue lo que pasó. Para ese tiempo Suárez fue valiente, fue tan dialogante que, bueno, los mismos suyos le llamaron traidor, le llamaron de todo. Entonces, ese hombre encajó precisamente en ese tiempo. Ya tenemos ese tiempo, ya tenemos nuestra democracia. Ahora nos toca a nosotros, Enrique, hacernos cargo de la democracia. Ese hombre cumplió su misión como lo cumplió Carrillo, como lo cumplió Felipe, como lo cumplieron muchos hombres. Ahora nos toca a nosotros hacernos cargo de la democracia. Y si la democracia no está bien, nosotros somos los que tenemos que ver si necesitamos otros personajes a nuestro tiempo, no pensando en el pasado, sino pensando en el futuro. Pero fíjese, le definía a usted como valiente, dialogante. Yo, según lo estaba usted definiendo, pensaba en la clase política actual. Ah, sí, sí. Y digo yo, ¿quién sería valiente, dialogante? No encuentro. Yo tampoco lo encuentro. Yo tampoco lo encuentro. Entre otras cosas... Pero esos valores deberían de existir. Bien, no, si yo pienso que existirán, pero lo que pasa es que ahora mismo esta partitocracia que tenemos nosotros no dejan que una persona así fluya arriba. Están descabezando. Ahora mismo, lo sabes tú perfectamente, saliera un político de esas características... Se lo... Hombre, quizá, Antonio, porque Suárez no tenía partido político. Y esa quizá haya sido su mejor aportación a la democracia. Sin duda alguna, porque Suárez tuvo que fundar no un partido, porque aquello fue un conglomerado de intereses. Es decir, porque... quizá este país mejore el día que dos castas de que forman el bipartidismo dejen de serlo y ciudadanos normales accedan a cargos políticos. Claro, claro. Mira, se me está ocurriendo ahora mismo una expresión, y tú que sabes que te gustan las expresiones. Vamos a ver, Suárez venía de un partido político que ya no tenía sentido, no podía ser partido político, que era la Falange. Suárez no tenía partido político. Suárez, le pido ya brevedad, que tenemos más opiniones. Ya con esto termino. Suárez no tenía un partido político. A Suárez le encargaron una misión para traer la democracia, no para traer un partido político determinado. Entonces él tuvo que hacer, rodearse de un determinado de gente, no rodearse de gente suya, sino de la gente que tenía en contra. Entre todos hicieron un partido que era el partido para traer la democracia a España. No sé si me estoy explicando. Sí, perfectísimamente. Entonces, no había intereses creados de mi partido y mi dinero. No. El interés era traer la democracia y era la palabra España. Y ahí... Pues aquí, ahí lo tenemos que dejar, Antonio. Bueno, pues vale. un fuerte abrazo. Igualmente, buenas noches. Tienes a tu disposición siempre. Gracias, un saludo. Vamos con más. Es que me estaban mis compañeros apurando que tenemos más opiniones. Buenas noches. Hola, Enrique, buenas noches. ¿Su nombre? Antonio. También, pues de Antonio, como se suele decir, de la fortuna, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, ¿y usted qué recuerda de esa época? Y compárelo con el hoy. Bueno, en primer lugar, felicitarte por la cobertura de la manifestación del sábado.
Gracias. La única cadena que se pudo ver ese día. Transmito la felicitación a todos mis compañeros que lo hicieron posible, incluso con refuerzos casi semi-exteriores. Bueno, vamos al tema. En primer lugar, mi más sincera pésame a la familia de Adolfo Suárez. Es verdad que Adolfo Suárez jugó un papel muy importante en la transición española, con sus luces y sus sombras. Sinceramente, Enrique, no sé cómo hubiese sido si se hubiese llevado la transición sin Adolfo Suárez. Y dicho esto, tampoco podemos olvidar que cientos de miles de personas lucharon y muchas de ellas y ellos se quedaron en el camino para que hoy tengamos supuestamente una democracia. Mira, y unos derechos. Y unos derechos, efectivamente. Mira, Enrique, es de dominio público, y eso no se puede negar, que Adolfo Suárez fue un político honrado, para lo que tenemos hoy, claro. Aunque ideológicamente estuviésemos políticamente a mil años luz, tampoco hay que olvidar que los más próximos a él, y me atrevería a decir de su mismo partido, le estaban haciendo continuamente la zancadilla para que dimitiese como presidente. ¡Cuánta hipocresía! Ahora dicen los mismos, era un gran político, era un hombre de Estado, en fin, la miseria de algunos. Y fíjate, Enrique, a fecha de hoy todavía hay un sector de la derecha que le sigue criticando, incluso algunas emisoras de radio, que si era o no era un hombre de Estado, que si traicionó al movimiento, en fin, la nostalgia del pasado. Y termino, Enrique, mi más sincera pésame para la familia, fuera parte de ideologías. Un abrazo y hasta la semana que viene. Igualmente, Antonio, gracias por participar, como siempre. Nosotros continuamos con sus opiniones, me comentan mis compañeros, ahí está el teléfono de participación, pueden llamar y opinar y bueno, pues dejar también su testimonio en este programa a la memoria del que se ha dado en llamar, bueno, pues que así ha sido el primer presidente de la democracia, que convocó y bueno, hizo la ley para la reforma política, una convocatoria de elecciones generales, una constitución y nuevas elecciones generales, ¿no? Todos, yo creo que, o al menos, como decía, los que peinamos canas, recordamos a Adolfo Suárez como un presidente de gobierno en tiempos francamente muy difíciles, no solo ya económicos, como ocurre a día de hoy, sino, bueno, pues con el azote del terrorismo, de muchas dificultades, de las fuerzas inmovilistas, la iglesia, los cuarteles, bueno, sectores de la sociedad que querían ir más deprisa y otros que querían ir más despacio o siquiera no moverse hacia el camino democrático. Sus opiniones aquí son siempre bienvenidas y las escuchamos con la máxima atención. ¿Qué opinan ustedes? ¿Haría falta a día de hoy, pues, políticos con la misma grandeza? ¿Sería necesario otro Suárez, otra transición? ¿Valen aquellas normas de hace 30 años? Bueno, pues lo que usted esté pensando en este momento. Buenas noches. Hola, buenas noches, Enrique. ¿Su nombre? Me llamo Luis. Luis, ¿desde dónde nos llama? De aquí, de al lado de la Torre de Valencia. De la Torre de Valencia. Bueno, pues que al conocer la noticia, ¿qué se le ha venido a la mente? Pues bueno, me se ha venido a la mente sobre la manifestación de ayer, que fue un poco manipulado el tema, porque era una manifestación que iba bastante bien y de golpe y porrazo por la noche nos encontramos con que los antidisturbios heridos que habían entrado... Leves, muy leves, ¿eh? Bueno, pues eso. Creo que retumba mucho la voz. Yo le pediría, baje el volumen del televisor, porque si no nos vamos a volver locos. Ahí. Y me escucha por el teléfono
Y mucho mejor, porque si no hay un eco ahí continuo que casi nos impide entendernos. ¿Así mejor? Sí, mejor, mejor. Ah. Bueno, pues ahora vamos a ello. La manipulación ha sido descomunal. Es más, circulan por internet fotografías. Muchísima gente andando pacíficamente. No había pinta de mala gente en la manifestación, todo lo contrario. Y bueno, pues cuando pasan estas cosas es que a alguien le interesaba de que eso se hablara de lo que estaba pasando con la policía y todo eso, y no de la manifestación pacífica, que era lo que interesaba. Y de lo que pedían los manifestantes. Claro. Que lo han obviado todos los medios de comunicación, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora voy yo. ¿En la clase política sería necesario a día de hoy otro Adolfo Suárez? Posiblemente. Posiblemente, eso fue un hito y no creo que vuelva otro por lo pronto. Ahora son más cutres. Los que puedan gobernar como es la derecha o el centro derecha. Ahora son más cutres. Sí, bastante. Bueno, más cutres el que no es corrupto, ¿no? Bueno, la corruptela, eso, el que no es corrupto es que algo le pasa. Pero muy mal. Sí. Pues Luis, aquí queda su opinión. Yo le agradezco su participación. Estupendo. Gracias, un saludo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Luis, junto a la Torre de Valencia, nos daba ahí su opinión. Más opiniones. Buenas noches. ¿Hola? Sí. ¿Su nombre? Javier. Javier, ¿desde dónde nos llama? De Boadilla del Monte. De Boadilla del Monte. Bueno, ¿y usted qué? Bueno, opine. Opino. Mire, vamos a ver. Yo soy de la época aquella, soy de la época de la transición. Y yo creía en aquello, yo creía firmemente en la democracia. Y aquello fue un tiempo maravilloso de ilusión. De cambio, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, bueno, yo creo que éramos realmente inocentes, de verdad, creímos en la democracia, ¿no? Lo que tenemos ahora no es democracia, es que votamos y ya está, pero luego todo es una manipulación bestial por parte de todos los sectores. Todo está controlado. Y evidentemente la corrupción que tenemos es un hecho que viene motivada porque sí, porque hay libertad, pero es coño, es que hay libertad para todo, es que hay libertad incluso para robar, ¿no? Y claro, pues... Yo añadiría, y muchas veces impunidad, ¿no? Claro, ahí es donde voy, que con el... se paga el precio de que tenemos libertad, pero coño, ¿para qué quiero la libertad si no hay justicia? Hay justicia para los cuatro gilipollas que no están mamando del poder, pero para el pobre ciudadano está machacado. Fíjese esos gestores y si me permite, Javier, pongo un ejemplo que a los madrileños nos viene muy cerca, ¿no? Caja Madrid y Bankia. Era difícil cargarse una institución con 300 años de antigüedad. Pues se la han cargado y andan por la calle. Sí. Y además se le han cargado las izquierdas, las derechas y los sindicatos todos juntos en el mismo pool. Es que esto tenemos que ser conscientes de lo que tenemos encima. Así no puede generarse un país, no puede haber democracia. Nos está machacando la falta de justicia, el control absoluto de todos los medios de comunicación. Se están cargando a directores de periódicos, directores de emisoras, están controlando todo. Eso quiere decir que aquí en este país va a ocurrir algo importante, porque se ha controlado todo el sistema de información. Soy periodista, por cierto. Soy periodista y jubilado. Pero usted sabe que el periodismo es uno de los pilares de la democracia. Vamos a ver, yo soy un... yo he luchado por la democracia y me he jugado el tipo, vamos a ser... No voy a especificar, no voy a entrar en batallitas. Hombre, claro, si no creyera en la comunicación... No, pero bendita trayectoria, bendita ilusión, benditos ideales, ¿no? Pues sí, porque fíjese usted, yo a mis 69 años hoy he tenido la satisfacción, y no me avergüenzo de decirlo públicamente, he tenido la satisfacción de llorar delante de en la capilla ardiente de Adolfo Suárez. Y quiero decir una cosa.
Se está diciendo y machacando mucho que Adolfo Suárez traicionó al movimiento. Sin embargo, no se dice que Felipe González traicionó a la izquierda. Felipe González, cuando abandonó el marxismo en el PSOE, él y Adolfo Suárez no dijeron que eran traidores. Dijeron que habían triunfado para la democracia. Pero, coño, ¿y por qué Adolfo Suárez es un traidor? Porque cambió del movimiento a la democracia. Es que la cosa tiene cojones, ¿no? ¡Qué manipulación más bestial hacia una persona con tal de machacarlo! Es que hay que joderse. Coño, yo me acuerdo cuando Alfonso Guerra, que además yo le tenía un cariño especial porque era amigo de una muy amiga mía, ¿no? Y coño, le llamó Ataúd del Mississippi porque era un jugador de MUS de la hostia. Porque era un gran jugador de MUS y porque le gustaba la política y porque le gustaba el poder. Joder, pues claro, si yo tengo ambición, tengo ambición. Y para ser político hay que tener ambición. Si le gustase el mar, sería marinero. Y si no, métete a monje cisterciense, cabrón. ¿Me entiende? Y luego hay... Mire, ahora mismo me estoy viendo... Si me permite, le voy a hacer una precisión importante. También se dice que Adolfo Suárez le debe mucho al rey porque lo hizo presidente sin merecérselo, que había otros mejores. Joder. Y yo pregunto, ¿y el rey qué le debe a Adolfo Suárez? Vamos a hacer la pregunta al revés. Fíjese la pregunta, Javier, si me permite. ¿Quién fija el primer presupuesto de la Casa Real? Por ejemplo. Que luego ya todos lo que hicieron fue renovarlo. Sí. Pero la primera asignación y el primer presupuesto de la Casa Real, como tal, el presidente Adolfo Suárez. Pero además, lo curioso del caso es que fue sobre la Casa Real cuando no era Casa Real, había rey, pero la Casa Real la tenía don Juan, el jefe de la Casa Real. Al final, el que crea la estructura, sí, la estructura con la que funcionamos hoy. Es por hacerle un matiz, pero me voy a meter en un terreno, permíteme, y espero que me entienda bien. Fíjese hasta dónde ha llegado la manipulación sobre democracia, libertad o no, democracia o no, libertad, o lo que es una España moderna, o lo que es una España antigua, o lo que es una España fascista, o lo que es una España, lo que sea. Mire, la foto que usted tiene ahí detrás de usted es Adolfo Suárez, el rey, y la bandera de España con el águila. Está elegida. A propósito. Bueno, pero claro, ese águila real, que está demonizada, es el águila real, teóricamente fascista del franquismo. Pero vamos a ser serios, ese águila está en el frontispicio del Palacio de Granada desde 1492 con la entrada viene, de los Reyes Católicos. Viene de los Reyes Católicos, eso le iba yo a decir. Pero bueno, son cosas que ocurren en la historia y que hay que hacer transformaciones, pero en fin, bueno. Javier, lo dejamos aquí si le parece. Yo le agradezco mucho su testimonio. Infinitamente, por supuesto. Y espero escucharle algún lunes más. Bueno, pues cuando quiera, estoy a su disposición. Gracias, un saludo, buenas noches. Gracias. Vamos con más opiniones, me dicen mis compañeros que dé fluidez. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. ¿Su nombre? Paco. Paco, ¿desde dónde nos llama? De Villaverde. De Villaverde. Bueno, ¿y usted qué opina al respecto? ¿Qué le parece? ¿Es necesaria la figura de Adolfo Suárez? Pues te voy a decir una cosa. Adolfo Suárez es el único presidente hasta la fecha que había que hacerle un monumento en todos los rincones de España. Porque fue el hombre que sin mediar ni un golpe en España, fue el que arregló España, ¿entiendes? Fue el único presidente de España que hasta la fecha que supo manejar a la derecha, ¿entiendes? Porque era difícil, la situación era entonces muy difícil. Entonces este hombre tenía que tener un monumento en todos los rincones de España, ¿sabes? Sí, y ahora en la actual situación política, ¿haría falta otro Adolfo Suárez? Sí, la actuación de política ahora mismo es, mira, te digo la verdad, que nosotros, si lo vamos a mirar, tenemos un desgobierno, no tenemos gobierno en España, pues no son políticos. Porque le oyes palabras. Son, ¿cómo es? Políticos no, vividores de la política, ¿no? Que dicen por ahí. Sí, sí. Bueno, pero es que tienen que aprender política.
para hablar al pueblo. Pero algunos, más que política, aprenden cuentas, ¿eh? Sí. Cuentas. Sí. Tenemos, mira, anoche precisamente estuvo oyendo al ministro que está de la energía, ¿eh? Que ellos mismos se contradicen en las palabras. Es que eso es de vergüenza. A ver en qué empresa acaba colocado. Claro. Paco, lo tenemos que dejar aquí, tenemos muchas llamadas. Venga. Gracias. Enrique, que yo lo único que digo es que no nos metamos a toda la izquierda en el mismo bote. Que los socialistas es una cosa, ¿me entiendes? Porque, a ver, que no me metan a la misma izquierda. Lo ha dicho usted muy, muy clarito. Venga. Gracias. Venga, a ti, Enrique. Un saludo, buenas noches. Me dicen mis compañeros que tenemos muchas opiniones. Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Su nombre? Soy Aurelio. Aurelio, ¿de Getafe? De Getafe. De Getafe. Bueno, ¿y a usted qué se le vino a la cabeza respecto al recuerdo de la transición y ahora? Pues, mira, yo para mí, lo que estoy escuchando, pues es cierto, Suárez fue único en aquel momento. Yo creo que hoy se necesitan otras cosas, pero hay algo que también se ha dicho ya. Creo que fue un hombre honrado, fue un hombre que se dedicó a su país, como no cabía ser de otra manera en aquellos momentos. Supo dimitir llegado el momento, ¿no? Siempre. Eso lo añado yo. Correcto. Entonces, nadie más ha dimitido después de él. Claro, por eso digo que fue un hombre que válido, honrado, honesto y como debía y que los que tenemos hoy tomaran ejemplo. Y Aurelio, y buscando con esas cualidades, honrado, se dedicó a su país y tal, ¿podríamos nombrar uno de hoy? Yo sí que sí los hay. Sí los hay. Pero tú también antes lo has dicho, para aflorar arriba, en los métodos que tienen los partidos, ¿cómo diría yo? Tienen que besar muchas caras de la parte baja. ¿Eh? O quizá los dos partidos grandes de esta democracia bipartidista. Hay gente valiosa. Tenemos gente muy valiosa. Pero no la dejarán llegar nunca arriba. No llega nunca arriba. Ahí es donde los pueblos tenemos que actuar, pienso yo. Bueno, pero siguiendo con lo que iba, digo, indiscutiblemente Suárez fue la pieza fundamental, pero hay que recordar que este país teníamos una ansia de que aquí llegara una democracia. Acuérdate de por la parte del Partido Comunista, la palabra tan famosa y que tanto resonó, que era la reconciliación. Y le pregunto, ¿y no sigue ahora esa ansia de democracia? Creo que lo que ahora existe es que se practique la democracia y se cumpla nuestra Constitución. Eso es lo que yo entiendo que el pueblo pide. Con esas dos cosas saldríamos mucho de la crisis. Alguien, un contertulio anterior decía que no, ahora no hay democracia, simplemente se vota cada 4 años. Claro, la democracia está un poco, para mí, está castrada. No se cumplen los artículos, nada, para cierta gente y ciertas cosas. Sí, pero en la base fundamental que marca, como la vivienda, como la vida, como los derechos de la seguridad social, la enseñanza, todo eso ya lo hemos discutido otras veces, está desgarrado. Eso no se ha marchado y eso hay que recomponerlo. Y para eso es para lo que yo y tú y muchos estamos pidiendo lo que sucedió el sábado. Y lo que se está pidiendo en estos momentos es algo que sí pongo aquí que hizo Suárez, y se ha comentado también. Mirad qué cosa más bonita. Cuando algo está en descomposición, lo primero es la nación, el país. Y en estos momentos te he dicho, y coincidimos en mucha gente ya, los partidos no van a ser capaces de sacarnos de la crisis por el grado de corrupción que tienen y porque no son capaces de que lleguen arriba las personas
honesta, honrada y capaces, que las hay, que las hay, puedo asegurarlo. Entonces hay que llegar a unas listas, confeccionar unas listas, que lo primero está en un programa que sea... Pero usted, pero Aurelio, ¿usted ve que se vaya a hacer esa reforma o cualquier otra? Yo no lo veo. Pues ahí es donde hay que arrancar, Enrique. Y ahí es donde nos tenemos que... En otro programa, porque ahora mis compañeros nos están metiendo prisa, sí. En otro programa le preguntaré la fórmula secreta, el cómo. Bueno, ¿vale? iremos estudiándolo. Vale. Aurelio, gracias. Sí, ¿eh? Nada, gracias. Un saludo, buenas noches. Tenemos opiniones, queremos dar paso al mayor número de ellas en este homenaje ciudadano in memoriam de, sin duda, bueno, pues una persona, un personaje importante en todas nuestras vidas. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Su nombre? Patricia. Patricia, ¿desde dónde nos llama? De Pinto. Desde Pinto. Sí, llamé la semana pasada para dar mi opinión en el debate y, bueno, pues quería comentar que estuve en la marcha del sábado, de que yo vi que fue una marcha pacífica en el que millones y millones de españoles estuvimos ahí de manera pacífica reivindicando nuestros derechos, reivindicando que haya un... Y ahí estaban nuestras dos unidades móviles, una rotulada y otra sin rotular. Sí, sí, doy la enhorabuena al programa por estar ahí, por, como has dicho antes, de que ha sido el único canal en el que estáis sacando las imágenes de la Plaza de Colón. Es muy grave, yo creo que es muy grave y muy preocupante el grado de manipulación al que estamos llegando. Sí, sí, porque además, de hecho, lo primero que hago nada más llegar a casa es empezar a poner los canales, los días siguientes, sucesivos después, y la pena es, la lástima es que nada más que sacan el conflicto final. Sí, sí, no, dos, que lo hay en casi todos. Bueno, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo y no me incluyo dentro de los que hicieron eso. Que es una minoría, minoría, minoría. Incluso esos incidentes los hay en algunos partidos de fútbol. Eso es, eso es. Y cómo llegamos al momento de manipular al ciudadano a través de esos medios de comunicación, de que no sacan la realidad, la verdad, en el que los ciudadanos ya no podemos más, de que tenemos que salir a la calle, de que necesitamos un cambio. Pero quizá las pedradas o los porrazos era la excusa para que no saliese esta imagen. Yo creo que sí, yo creo que era esa excusa, lo quieren tapar. Y sobre todo tapar lo que esos miles de ciudadanos solicitaban, exigían. Sí. Y en cuanto a la pregunta de si es necesario otro Suárez, yo creo que sí. Yo creo que necesitamos otra persona que nos saque adelante del país, una persona con valores, una persona honrada que luche por sacar adelante el país y por sacar adelante a los ciudadanos. Yo pues... creo que con este bipartidismo que tenemos no salimos adelante. Y hace falta gente nueva, fuerza nueva y con ganas de sacar al ciudadano adelante y con ilusión. No meterse a la política para sacar un beneficio personal y conseguir dinero. No ha dicho usted nada, ¿eh? Gracias, Patricia, por participar. Gracias. Un saludo, buenas noches. Necesitamos otro Suárez, era la opinión de Patricia en Pinto. Líneas abiertas, sus opiniones aquí. Ya saben ustedes que nuestros expertos son ustedes y quienes opinan, glosan, critican, aplauden, son ustedes. Yo les invito ahora, bueno, pues a participar sobre sin duda, bueno, pues un tema de actualidad, ¿no? Que nos recuerda la transición, la estructura de nuestra democracia, con sus virtudes y con sus defectos. Hoy quizá con más defectos que virtudes, o quizá porque el defecto es el bipartidismo, ¿no? De dos estructuras de partidos caducas, corruptas y que no dejan llegar arriba a los más capaces, quizá, ¿no? Y eso frente a la idea de este señor que tengo aquí detrás, Adolfo Suárez, que creía en instituciones prestigiosas y normalmente gestionadas, capitaneadas por gente al margen de los partidos políticos habituales. Era su forma de pensar y lo dijo muchas veces. Buenas noches. Hola, Enrique, buenas noches. Soy Angelita de Leganés. Angelita, pues buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. Yo también
también estuve en la manifestación, Enrique, y disfruté como una enana, pero yo ni hice daño ni con los que estábamos tampoco, porque me uní a un grupo de aquí de Leganés, con los preferentistas estuvimos allí. Un abrazo a todos los preferentistas, ya no solo de Leganés, de todos los sitios, pero sabemos que en Leganés hay cientos de afectados y por bastante dinero. Sí. Me junté con tres o cuatro que conozco de los preferentistas, digo, con vosotros me quedo. Porque eso sí, canté, pero bien, lo que ellos se merecen. Y lo mismo cantaban, tenía delante los del agua. Tenían un este de plástico, una zona de plástico enorme de larga, y cada uno iba a lo suyo, pero nosotros no nos metimos con nadie y nadie se metieron con nosotros. ¿Y no cree que es una vergüenza que todos los medios de comunicación, lo único que han hecho caso es a tres piedras, cuatro porrazos, que incluso, yo decía, circulan por internet ya fotos de encapuchados deteniendo a ciudadanos? Claro. Es decir, los encapuchados, que a veces se les ve con porras, tirando piedras, que sí. Algunos detienen a ciudadanos. Yo me acuerdo hace unos años, bueno, ya te lo conté, una vez que fue el señor Güemes, por decirle señor, que fue al clínico a inaugurar una sala, de donde sacó tanto antidisturbios, solamente salimos a pedirle sanidad pública y se llevaron tres detenidos, con eso tela. Yo desde luego cuando llegué a Atocha y vi tantísimo, llegué a las 4:30, que no llegué con la hora justa, toda la comunidad de Atocha llenita, y todos nosotros nos metimos en el centro, pero tuvimos que salir porque eso estaba claro. Y es que luego me di cuenta cuando avanzamos más que tenían la calle cortada, todo el centro, y no podíamos avanzar para nada. Sí, no, centenares de miles de personas, pese a la manipulación que hacen los medios, que se dieron cita, bueno, pues este sábado, el 22 de marzo. Pero bueno, los medios que digan una cosa, la realidad, yo supongo que al final la realidad se impondrá, y se impondrá por encima de todos. Y me enteré de la marcha esta, porque yo todos los lunes, aunque no te llame, estoy ahí firme, porque sé lo que hay. Digo, madre, me quedé asombrada, digo, pero bueno, que estemos, luego ya empezaron a... Claro, imagínese que usted, imagínese que usted vive... Cosas. Angelita, diga. Imagínese que usted solo vive en un pueblo y solo puede ver Televisión Española, Telecinco o Antena 3. Nada, esto no iba a tener, diría, ha habido tres disturbios en Madrid. Lo que ellos quieran. Lo que ellos quieran, como todo, con estos esperpentos que tenemos de política. Angelita, me dicen que hay más opiniones, lo tenemos que dejar aquí. Lo que sí le pido, un par de frases sobre Adolfo Suárez. No lo creo. Angelita, un par de frases sobre Adolfo Suárez. Bueno, pues ahí lo sabrá, como él, o quizá con más intención que él, pero no le van a dejar estos subnormales. No van nada más que a hacer daño y a llenarse ellos su bolsillo. Pues queda dicho, Angelita, gracias. Un saludo. Gracias, Enrique, hasta otro día. Adiós. Hasta otro día, buenas noches. Mis compañeros me dicen que pida brevedad para dar paso al mayor número posible de opiniones. Buenas noches. Sí. ¿Su nombre? Alfonso. Alfonso, ¿desde dónde nos llama? Pues de aquí, de Rivas. ¿De Rivas? Sí. Bueno, ¿y usted qué me dice sobre Adolfo Suárez? Pues empezaría diciendo que habría que empezar por hacer quizá un referéndum a ver los españoles si quieren monarquía o no quieren monarquía. Porque eso, cuando se votó la Constitución española, venía dentro del paquete. Sí, era un paquete, libertad con monarquía o sin libertad, lo que sea, ¿no? Efectivamente, y yo empezaría por ahí, hacer un referéndum en eso. No, y las condiciones, a ver, las condiciones de aquel referéndum de la Constitución, libertad justita, miedo mucho. Efectivamente, cuando se cambió de presidente, de Suárez, que pasó a Felipe González,
A Calvo Sotelo primero. Perdón, sí, Calvo Sotelo. Y la gente, este es una de las cosas del personaje que le honra, supo dimitir. Sí, sí. Sí, no, a lo que yo también iba a decir, ¿verdad? Que en ningún momento de entrada, a mí el PSOE nunca me ha engañado políticamente. Yo esperaba que iba a fracasar. Para mí, fracasó. Y referente a Adolfo Suárez, pues quizá de todos los presidentes que haya pasado, haya sido el menos malo. Porque políticamente, pues sí, se le ve como la transición y todo eso, pero ojo, que escondía políticamente también unas cosillas que tela, ¿eh? Y después, dicho eso, bueno, el hombre ya se ha marchado, pues bueno, hay que respetar como tal, ¿no? Y después, pues otra cosa, referente, o sea, qué casualidad que se ha ido de este mundo coincidiendo con la marcha de la dignidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que ha habido una manipulación, un morbo, con esta muerte tremenda hacia la ciudadanía española por medio de la radio, prensa, televisión. Sí, porque casi, la verdad, casi es una agonía televisada, ¿no? Efectivamente. ¿Y con qué misión? Pues para que la gente, el comentario, en vez de hablar de la marcha de la dignidad, de los cientos de miles de personas que habían venido de todos los puntos del Estado, incluso de fuera, no hablarían de ese tema que es el que está candente. Si no hubiera pasado esto de Suárez, seguro que se hubieran inventado una docena de partidos. Segurísimo. Partidos o lo que haga falta, o Ucrania, Egipto o Venezuela. Venezuela quizá, que a veces tenemos más información de Venezuela de lo que ocurre en Madrid. Así es, exactamente, ¿no? O sea, que aclarar eso, que se han valido y el morbo que le han echado valiéndose de una persona ya que no existe y todo esto, es denigrante. Y la gente no se da cuenta de eso. En fin, Alfonso, aquí lo dejamos. Gracias por participar. Una cosita, si me permite. Se ha hablado de que la justicia, iba a decir otro comentario, pero voy a considerar este más importante, de que la justicia es ciega, o es poco consciente. Esta mañana, en los juzgados de Plaza Castilla, ha habido dos juicios, uno de unos compañeros de UPS, que han sido imputados la empresa por desfalco, por estafa y todo eso, y otro que ha coincidido con el juicio rápido de las 24 personas detenidas. En las marchas del 22M. Y entonces ha habido, perdón, ya ahí termino, y después ha habido una intervención de un compañero que ha dicho que ciega la justicia y tal, y ha intervenido otro compañero que me he quedado con esa frase, la justicia es tuerta. ¿Sabe quién es ese compañero que dice usted? Que con el ojo bueno que ve, es el que está dando leña al pueblo. Y con el ojo tuerto es el que no ve los desfalcos que todos estos sinvergüenzas está haciendo mayoritariamente el PP y compañía. Esa frase, Alfonso, es de Cañamero, que estaba en las puertas de los juzgados esta mañana, uno de los líderes del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Efectivamente. Gracias por participar, Alfonso. Bueno, gracias por darme entrada. Un saludo, buenas noches. Aquí estamos para eso, en la medida de nuestras posibilidades. Buenas noches. Intentaremos rescatar. Aprovechen ahora si quieren dar su opinión en este programa que estamos dedicando, con el permiso de ustedes, a la memoria del primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez, porque sin duda representa un trozo, como decimos, importante de nuestras vidas. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Su nombre? Alonso de Moratalaz, Enrique. Alonso, buenas noches, bienvenida a su casa. Pues gracias. Pues nada, ¿cuál es su opinión? Bien, no sé, yo fue un hombre que bueno, que lo hizo bastante bien, ¿no? Para lo que pudo y tal y todo. Y para la época que era, ¿no? Claro, ¿no? Y viendo lo que había y tal, demasiado bien lo hizo, ¿no? Le traicionaron mucho,
no sé si está claro, ¿no? Yo sé, según tengo oído por tertulias que veo en Teleca y cosas de esas, hasta cuando fue a dimitir, se presentó el rey diciendo que había lo que había y el rey no lo apoyó, ¿no? Y bueno, y que para mí fue un hombre que lo hizo bastante bien, que para lo que había era político, no lo que hay hoy, que solo hay sinvergüenzas y golfos y mangantes, ¿no? Como dicen, vividores, hoy no hay políticos, hay vividores de la política. Y yo incluso diría, no, de la política no, vividores de lo público. De lo público, totalmente. Y vividores bueno. De lo público, ellos, y destrozándolo a los demás. Sí, y bueno, pues que bastante bien, ¿no? Y bueno, que todo el mundo le criticaba ahí para el tiempo aquel y todo, pues bien, para mí fue bastante honrado, ¿no? Lo que hoy estos señores que tenemos en la política, pues volvemos a lo mismo, son vividores y bueno. Y muy bien, Enrique, por el programa que estuviste el otro día ayer en Colón. Gracias. No, la verdad, bueno, pues esas amables palabras nos reconfortan en el esfuerzo realizado, ¿no? Pues sí. Venga, pues un saludo, ¿vale? Vale, igualmente. Venga, hasta luego. Pues continuamos con sus opiniones. Ahí estábamos viendo, bueno, pues la imagen que Telecinco no se atrevió a mostrar. Ni Telecinco, ni Antena 3, ni La Sexta. Los dos grupos, el oligopolio de televisiones que existe en este país, pues depende del gobierno porque próximamente les cerrarán, por sentencia del Tribunal Supremo, 9 canales de televisión. Y quizá, bueno, aquí está todo cada vez manipulado. Vamos con una última opinión. Buenas noches. Hola. ¿Su nombre? Hola, buenas noches. ¿Su nombre? Soy Magdalena. Magdalena. ¿Desde dónde nos llama? De Carabanchel. Hombre, pues bienvenida porque yo hacía mucho tiempo que no la oía. Es que te había perdido la pista, Enrique. Y menuda ilusión de haberte encontrado otra vez. Yo me había perdido en algún hospital también. Sí, yo también tengo bastantes problemas de eso. Y bueno, he estado perdida en un bosque, pero vamos, me alegro un montón de haberte encontrado, porque es una verdadera vergüenza el país que tenemos, que no hayan echado nada más que las imágenes de los palos y no hayan echado las miles y miles de personas que habían encontrado. Es que fíjese, con eso que hacen los medios de comunicación, cualquiera de nosotros puede llegar a pensar que la policía tenía como fin provocar disturbios. No, digo que cualquiera puede pensarlo, porque al final parece que es que buscaban eso. Cualquiera que no piense, honradamente, pero claro, como no hay nada más que corruptos y sinvergüenzas. Vamos a lo que vamos. Lo que no les interesa que salga. Magdalena. Hombre, sobre Suárez hay que reconocer que fue una persona valiente, porque lo que hizo en aquella época es digno de tenerlo en cuenta, porque legalizar el Partido Comunista no era tan fácil y tuvo que hacer muchas filigranas para poderlo hacer. Entonces, no puede ser tirar de que he oído a algunas personas que parece que es que este señor no ha hecho nada, sí ha hecho. Lo que pasa es que estaba también muy coaccionado y muy limitado. Bueno, desde mi punto de vista, pienso así. Hombre, las circunstancias eran muy duras, ¿no? Durísimas. Yo tenía a mi hijo en la... Yo recuerdo, si me permite, yo de Suárez recuerdo siempre su genialidad y su entrega al cambio que el país pedía, ¿no? Y yo creo que su entrevista secreta, sí, con Santiago Carrillo... Sí. Lo dice todo. Yo no me puedo imaginar ni a Rajoy ni a Rubalcaba con estos gestos de valor. No. Sí me los imagino preguntando en las Cortes cuánto les queda de pensión. Ya. Sí, eso sí me lo imagino. La honradez y el valor que tenía este señor como persona no lo tiene ninguno de los que hay ahora mismo en el poder. Y de hecho, supo conjugar el verbo dimitir cuando consideró llegada su hora o que le habían abandonado sus compañeros o su fracaso. Pero lo de dimitir ahora ya, yo creo que lo van a borrar del diccionario. No, él dijo que no lo echaban, que dimitía él.
fue un caballero. Grandeza de la política frente a miserias de la hora, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y a qué hora empiezas ahora? Porque estoy perdida en un bosque. De 10 a 11 de la noche en directo los lunes. De acuerdo, muchas gracias. Me alegro mucho de volverte a encontrar. Hacía, pues debe hacer un par de años por lo menos. Gracias, Madalena. Igualmente, adiós. Adiós, buenas noches. Pues nosotros insistimos, a favor, en contra, con sus luces, con sus sombras, queremos dedicar este programa a la memoria del primer presidente de la democracia, de Adolfo Suárez. En estos días, yo sí les he de manifestar, pues me resulta especialmente repugnante cómo en los dos grandes partidos políticos, las dos estructuras que nos hemos dado, tanto socialistas como populares, se intentan colocar en las listas electorales que elabora su partido. Algunos son grandes vividores de la política. Algunos no sabrían vivir sin sueldazos, sin dietas, sin móviles gratuitos, sin coche oficial. Los ciudadanos, creo que les importamos poco. El grado de manipulación en los medios informativos al que se está llegando es también muy preocupante. Pero quizá confiemos que algún día la realidad pase por encima y quizá esa realidad nos imponga un futuro mejor. Ojalá estemos aquí para contarlo y ustedes para opinar. Ustedes siempre son nuestros expertos y son quienes hacen este programa. Yo les agradezco a todos los que nos siguen por internet y a ustedes en la TDT madrileña que sigan ahí. Esta es la razón de ser de esta casa y su pequeño equipo de profesionales. Gracias por la atención que nos prestan cada semana y hasta el próximo lunes. Muy buenas noches.